La actualidad de la semana viene presidida por una evidencia. A pesar de que se habla mucho de la nube, más de la mitad de las pymes españolas desconoce cloud. Lo destaca Computing aludiendo a un informe de la ONCE que analiza la situación de cloud computing a nivel mundial, europeo y en particular español. Por otro lado, Redes Telecom informa de que Alcatel-Lucent va a ampliar la cobertura de la banda ancha de alta velocidad en China. En concreto, el operador China Telecom ha seleccionado a la compañía para desplegar una red de fibra en las viviendas de 31 provincias de aquel país. El negocio de los discos duros se recupera poco a poco. Las ventas de este tipo de dispositivos en Europa crecen un 36% hasta mayo, según la consultora Context. Lo destaca Channel Partner, que también señala que los precios están volviendo a la normalidad después de las inundaciones de Tailandia a finales del año pasado. Channel Partner también informa de la cancelación inopinada de IP Expo en España. La mala coyuntura económica ha forzado a los organizadores de la feria dedicada a la infraestructura de Internet a cancelar la celebración de un evento que estaba programado para mediados de junio. Por último, TIC-Pymes destaca que Microsoft y Orange se han unido para comercializar la plataforma online Office 365 a las pymes españolas. Antes, operadoras como Telefónica y Vodafone o firmas como Informática del Corte Inglés establecieron un acuerdo de estas características con el proveedor de software. Como vídeo de la semana tenemos que Telefónica ha lanzado su apuesta por la fibra óptica en Madrid. La operadora ofrecerá fibra a 100 megabits por segundo en más del 80% de los domicilios y empresas de la ciudad a finales de 2012. En un formato más breve podemos decir que Seidor garantiza la seguridad de los iPads de Bodegas Torres. Inventa mejora el sistema de ayuda online de Burger King en Latinoamérica. Y el Congreso de los Diputados adjudicará antes del verano el concurso para la renovación de su cableado de datos.